Del 4 al 7 de diciembre en Madrid se celebrará el segundo encuentro de jóvenes con la Constitución Española de 1978, una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 20 años que cuenten con perfiles diversos, desde estudiantes, trabajadores o desempleados, y que pueden proceder de todo el territorio español, tanto de los pueblos como de las ciudades. Un programa que contemplará variedad de actividades como sesiones de debate, participación y visitas institucionales al Palacio de la Moncloa, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, la Federación de Municipios y Provincias o el Consejo de la Juventud de España, entre otros, así como una visita cultural al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Por otro lado, las sesiones académicas, en las que participarán tanto los y las jóvenes como el profesorado de Derecho Constitucional y Ciencia Política, versarán sobre la Constitución Española y los ejes vertebradores de sus contenidos en cuanto a derechos, libertades, organización territorial e instituciones del Estado. Unas jornadas en las que la organización, compuesta por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, así como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se hará cargo del alojamiento, manutención y desplazamiento de las personas participantes, cifrándose en 25 el número de jóvenes que se verán beneficiados de este encuentro. Para más información sobre este evento, los interesados pueden pasarse por el Centro Joven Criptanense. El plazo para poder inscribirse se extiende hasta el 22 de octubre.